para hacer una firma de la mochila solidaria de Ayuda en Acción. Es el producto solidario que tenemos a la venta, con el cual apoyamos el programa de apoyo a la infancia en España, llamado Aquí También. Con la venta de estas mochilas colaboramos a través de los 6 euros, que es el precio, para poder cubrir becas de comedor, de material escolar, apoyo de actividades extraescolares, sobre todo pues, para atender a los niños en riesgo de exclusión. Y en este caso es el segundo año que el Club Deportivo Leganés nos apoya en la campaña y en la iniciativa y se quieren vincular con la lucha contra la pobreza en España, dándonos su apoyo. Hoy van a estar aquí dos de sus jugadores para firmar la mochila a todos aquellos que vengan al centro comercial. La mochila ahora mismo la tenemos a la venta en la tienda del Club Deportivo Leganés y también está disponible en Amazon a través de venta online y en los puntos de venta de supermercados Simpli, Toys R Us y Percor. Animamos a todo el mundo que o bien se acerquen a cualquiera de estos puntos de venta para contribuir con el programa, porque hay muchos niños en nuestro país que están pasando serias dificultades y lo que intentamos es ofrecer una igualdad de oportunidades para la infancia en nuestro país. La verdad que son actos bonitos, ¿no? Todo lo que sea colaborar y ayudar pues, a la gente más necesitada siempre es bonito y que siempre que se pueda y más pues... Pues en este mundo, ¿no?, de futbolistas que significamos tanto para muchos niños y muchas familias, pues bueno, pues es importante participar en estos actos y la verdad que muy contento y bueno, esperemos que salga todo bien y que podamos aportar nuestro granito a arena. La verdad que estamos teniendo un inicio bastante bueno, la verdad. Estamos yo creo que consiguiendo buenos resultados y bueno, tenemos que seguir en esta línea, ¿no? Yo creo que bueno, sabemos que al final nuestra fuerza va a estar ahí en trabajar todos los partidos y salir a tope y darlo todo, sobre todo con mucha intensidad, no hay mucho trabajo, que es lo que le gusta también a Sier, ¿no? Así que trabajamos duro en el día a día con esa intención, ¿no? Sobre todo este inicio de liga nos sirve para nosotros coger confianza también, ¿no? Y saber que si estamos pues, a nuestro nivel y hacemos las cosas bien, pues somos capaces de competir contra cualquiera, ¿no? Ya lo hemos estado contra un Atlético Madrid, que yo creo que hicimos un partido muy completo, y no encajamos gol, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? En no encajar gol y la verdad que de momento en esa tarea estamos muy bien y siempre que consigamos tener nuestra portería a cero, pues bueno, luego siempre vamos a tener la opción de meter alguno, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo, pues eso, los resultados de hasta ahora nos dan esa confianza para seguir trabajando y ilusionarnos y seguir en esta línea. Estamos haciendo las cosas bien y bueno, al final... Es cosa de todo el equipo, ¿no? Al final siempre se dice, ¿no?, que cuando no se mete goles es porque los delanteros no están bien o cuando encajamos goles porque los defensas no están bien. Y al final somos un equipo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y cuando una cosa se hace bien, pues es cosa de todos, ¿no? Y la verdad que, bueno, tenemos que intentar seguir en esta línea, ¿no?, de encajar los menos goles posible porque para nosotros es importante para luego sumar los puntos, ¿no? Joseba, tú ahí abajo en la hierba notas que sois un equipo canalla para el rival, un equipo que muerde... insoportable, ¿no?, que trabaja los 90 minutos o 95, que cuesta mucho contra vosotros, incluso al Atleti, sí. Provocaste una impotencia poco habitual. Sí, yo creo que la verdad que somos un equipo fuerte, ¿no? Somos, durante los 90 minutos competimos muy bien y creo que es difícil jugar contra nosotros, ¿no? Y yo creo que los resultados y los goles encajados lo demuestran, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es seguir en esta línea porque para nosotros pues, estar fuerte atrás es primordial, ¿no? Estás como un avión. De los mejores del equipo, así lo siente la gente al menos. Bueno, la verdad que bueno, he venido aquí con la intención de tener los minutos que igual no tenía o no disfrutaba ahí en la Real, ¿no? Y la verdad que bueno, pues cada día me estoy encontrando mejor y la verdad que para mí está siendo importante, ¿no? Sobre todo el poder enlazar muchos partidos seguidos y bueno, yo creo que me estoy encontrando bien, pero bueno, que todavía puedo dar más. ¿Y qué te has encontrado dentro del club que te ha llamado la atención? ¿Del equipo, del funcionamiento, del vestuario que te ha chocado para bien? Pues la verdad que todo, ¿no? Desde el primer día que llegué, la verdad que me han tratado todos muy bien. La verdad que tanto en la plantilla, ¿no? Son gente todo muy humilde, muy trabajadora y la verdad que estamos todos a una y la verdad que eso luego se nota en el campo, ¿no? Y en cuanto al club en general, pues bueno, la seriedad que tiene para trabajar, para hacer las cosas, que tiene claro de dónde viene y a dónde quiere ir.
y eso es fundamental para que el equipo y la, digamos, el Leganés como institución pues funcione, ¿no? Nosotros no pensamos en eso ni nos centramos en eso, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que salir todos los partidos a competir y a trabajar y a darle mucha intensidad porque es nuestro fuerte. Y bueno, yo creo que salimos pues todos partidos a ganar, sea cual sea el rival, y no pensamos si somos favoritos o somos peores o lo que sea, ¿no? Yo creo que es importante centrarnos en nosotros mismos, saber que nos tenemos que centrar en nosotros mismos y que si hacemos las cosas bien, pues somos capaces de competir contra cualquiera, y ese es el objetivo.